A pesar del buen estado y la inversión en los ingresos, el parqueo que se encuentra a un costado de la catedral en San Isidro del General se encuentra desde hace varios días cerrado, generando dudas entre los usuarios que lo aprovechaban. Un trámite ante Hacienda provocó el cierre y se esperaría que en estos días todo esté arreglado para que se vuelva a utilizar con toda normalidad. Solucionar este inconveniente, como le decimos, técnico tributario, para que entonces el servicio del parqueo se esté dando de la mejor manera. Incluso tendríamos que hablar que la parroquia catedral, ustedes lo pueden constatar en las imágenes, ha colocado agujas, ha colocado una serie de elementos propios, ¿no?, para que el servicio del parqueo sea de la mejor manera. La prioridad de la iglesia es estar a derecho con los temas tributarios. Hay que recordar que este parqueo antes estaba arrendado, pero a la hora de regresar a la iglesia se necesita que ésta cumpla con requisitos ante Hacienda para su operación legal. La iglesia, como dueña de ese espacio de temporalidades, cuando me refiero a la iglesia es la cédula jurídica de temporalidades, quien discierne, ¿no?, cómo utilizar sus terrenos, en este caso, bueno, para un parqueo. Segundo punto, estamos ante un cambio administrativo que realizó la parroquia de Catedral. El parqueo antes era alquilado a un tercero. Ahora la iglesia en la parroquia Catedral, la parroquia San Isidro Labrador, ha querido tomar la administración por sí misma. Entonces esto lleva a un tercer punto, que es poder estar a derecho, sobre todo en el contexto que vivimos, como lo señalaba antes, a nivel tributario del país, para que entonces todo lo que implica al IVA y a los distintos impuestos pueda manejarse de la mejor manera. A este parqueo se le hicieron mejoras importantes, en especial con unas modernas agujas de ingreso. Y está listo, ¿verdad? Está listo para trabajar. Lo que tenemos un pendiente ahí es con, que ya eso toca a nivel diocesano, no solamente de la parroquia, lo que es lo que es tributación, lo que es pago de la hacienda, todo eso a nivel de la iglesia. Entonces, de momento estamos esperando que la curia nos den el sí, que cuando ya ellos tengan todo el hecho, creo que ya en estos días estaría saliendo para poder abrirlo y prestar el servicio a la gente. Se esperaría que en unas 3 semanas o tal vez menos, este sitio se encuentre funcionando con normalidad. En tiempo estaríamos hablando mediados de julio quizás, una fecha quizás un poquito lejana, porque lo que queremos es tener todo a derecho, poder realizar de manera justa la actividad y de frente a la realidad que el gobierno nos pide, pues que también sea de la mejor manera, de tal forma que la iglesia pueda hablar de justicia y pueda hablar de equidad. En torno al retorno del parqueo a la iglesia, el presbítero Luis Picado fue claro. Sí, mejor servicio, no es que el que estaba no era bueno, ¿verdad?, sino que siempre buscamos que cuando lleguen los sacerdotes que esté abierto, que podamos abrirle a ellos y otro montón de servicios más que podamos ofrecerles. En una ciudad donde las zonas de parqueo son pocas, el retorno de este espacio al costado de la catedral será de gran ayuda.